adelante. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. És sempre un plaer venir a Barcelona a presentar el treball que em fa. I, jo vinc de la ciència política i aquest treball és una mica diferent del que estem fent en aquesta jornada, però veient les presentacions del principi crec que hi ha moltes lesions i moltes implicacions del que fem en aquest treball per les qüestions que tratem avui aquí. Vull primer de tot agrair la invitació a l'Agència Tributària de Catalunya i a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i als organitzadors d'aquesta jornada. I vull dir primer de tot que aquest treball està fet amb l'Alexander Kuo, que és un altre politòleg ara a la Universitat d'Oxford i que és fruit d'una línia d'investigació sobre les conseqüències polítiques de la desigualtat i de la crisi en la qual venim treballant uns quants d'anys. I puc fer servir això? Sí? Sí, perfecte. Passaré a parlar en castellà perquè, com veieu, el meu català és així i com que la presentació és en anglès, em faré mal si continua que no aquesta. El inicio de la motivación original del trabajo es, como decía, que veníamos trabajando en una línea sobre qué determina las preferencias de redistribución de la gente, porque la gente quiere usar la política fiscal para reducir las diferencias de ingreso. Y una de las cosas que veíamos que había una especie de laguna en la literatura era que había muchos estudios sobre preferencias así abstractas sobre la redistribución, pero menos sobre las preferencias sobre políticas fiscales concretas más en concreto fijándonos en cuánto de progresivo debe ser el sistema fiscal, ¿no? Y aquí introducimos esta variable a explicar de qué explica que unos individuos quieran más progresividad fiscal que otros. Y que teníamos eso, muchos modelos teóricos para entender la preferencia fiscal y no sabíamos las preferencias sobre redistribución, pero no sabíamos en qué medida se aplicaban sobre estas diferencias de la gente en cómo afronta la política fiscal. Más importante también tratábamos mirar, y aquí entra la parte, digamos, que más encaja a lo mejor con el propósito de estas jornadas, de cómo la información que tienen los individuos afecta a sus preferencias fiscales. Nos fijábamos en este trabajo en cómo la posición que cada uno cree tener en la distribución de ingresos, si uno cree que es más o menos pobre que los ingresos medianos en la de la sociedad en la que vive, afecta a estas preferencias, y en concreto nos fijábamos en qué medida la gente está correctamente informada de saber dónde está en la distribución de ingresos. Y si hay diferencias, si la gente cree que es más rica de lo que en realidad es o más pobre de lo que en realidad es, si hay discrepancia entre estas dos cosas, en qué medida esto afecta a estas preferencias por la redistribución y en este caso en concreto por las políticas tributarias, ¿no? Y entonces, como veréis, tenemos un procedimiento para informar a los ciudadanos en el contexto de una encuesta de su ubicación en esta distribución de ingresos y poder explotar en qué medida esta información afecta a sus preferencias fiscales. Ahora veremos hay una literatura reciente, pero cada vez más abundante sobre estas cuestiones, en qué medida informar a los ciudadanos afecta a las preferencias sobre políticas económicas. Hay estudios parecidos en contextos diferentes. Este de Cruces es bastante similar al nuestro, lo hicieron casi a la vez que nosotros en Argentina. Y como digo, las principales contribuciones, yo creo, del trabajo nuestro es tener un instrumento para medir en un contexto de encuesta la posición real y subjetiva del individuo en la distribución de ingresos. Y esto yo creo que es una de las cosas de las que más contentos estamos de este trabajo. Este énfasis en las preferencias fiscales, en el contexto de esta literatura más amplia sobre las preferencias sobre las políticas económicas y la redistribución. Y en qué medida dar información esta es la última presentación que mandé. Esta es la de esta mañana. Sí. Ay, lo siento, porque estas no son las. ¿Es posible cambiarla? Sí. No, no.
Es que me he dado cuenta que no es... ¿Seguro que es la de esta mañana? Sí. No, no hay problema. Vamos bien de tiempo, con lo cual... Sí. Dale. Perdona. Mira. Cosas del directo. Es, ¿qué dices, cuál es? Esta para abajo, Income Cut. Esta. A ver. Ups, no funciona. Ahora. Sí, esta sí es. ¿O no? Sí, sí, sí es, perdón. Entonces, tenemos este esta encuesta en una muestra representativa en el conjunto de España de 4.000 individuos. Había una sobremuestra de Cataluña porque había unas preguntas específicas a Cataluña de 1.200, un tema menor. Preguntábamos sobre diferentes preguntas sobre... preferencias de redistribución, preferencias sobre el sistema fiscal y dónde estaban en la distribución. Y luego tenemos dos grupos de un grupo de control. Al 25% de la muestra les hacíamos estas preguntas sin preguntarles sobre su posición subjetiva en la escala de ingresos. O sea, su posición subjetiva estaba preguntada después de sus preferencias sobre política fiscal. En otros cambiábamos el orden. Sobre este grupo no hablaré casi en el trabajo porque tenía otras implicaciones para otras cosas que hicimos. Y la importancia es que en el 50% de la muestra, después de recoger su posición subjetiva, les informábamos dónde en realidad estaban en la posición de ingresos a partir de un procedimiento que ahora os explicaré. Para medir la posición... en la escala de ingresos, esto no sé si merece la pena entrar en este procedimiento, pero la idea es que en las encuestas normalmente se ofrecen una escala de distribución de ingresos y se pregunta al individuo dónde cree que está o dónde encajan sus ingresos mensuales o anuales, etcétera. Y esto induce a los individuos a ponerse en las escalas, en los lugares medios de esta escala. Entonces, cuando cambias los valores de la escala, cambia las posiciones medias porque a la gente no le gusta ponerse en los extremos, no le gusta aparecer ni como de los más pobres a los que se les está preguntando ni como de los más ricos. Entonces, moviendo las categorías, mueves a los valores que acabas obteniendo. Entonces, olvidábamos esto, entonces lo que hacíamos era, a partir del tamaño del hogar en el que vive, que esta es una información que preguntábamos al inicio de la encuesta, podíamos estimar a partir de las encuestas buenas que tenemos de ingresos dónde está cada decila de ingresos para un hogar de, digamos, de tres personas. ¿Cuánto tienes que ganar para estar en la primera decila de hogares, el del 10% más pobre, en el 10% siguiente y así sucesivamente, ¿no? Sabemos, tenemos esta información, entonces a partir de saber cuánto de grande es el tamaño de cada encuestado, les dábamos cifras y le pedíamos sencillamente al encuestado si nos decía que si sus ingresos eran mayores o menores que esa cantidad. Estas cifras que les dábamos se correspondían a los puntos de corte de cada decila para ese tamaño de hogar y entonces a partir, en torno con cuatro preguntas que les hacíamos, a partir de cuatro cifras, si tus ingresos son mayores o menores que 2.000 euros al mes, son mayores o menores que 1.200 al mes, si nos dice mayores vamos corrigiendo, con tres o cuatro preguntas clasificábamos al 75% de la muestra en su decil correcto. Y esto era una forma de ocultar al encuestado cuál es la verdadera distribución, le estábamos ubicando en un decil, pero sin saber en qué decil está siendo ubicado, y además evitar estas preguntas más incómodas sobre ingresos, donde al encuestado le explides explícitamente cuántos ingresos gana, que esto siempre induce mucha no respuesta en este tipo de encuestas. Entonces, como digo, con este procedimiento podríamos clasificar el decil correcto de ingresos de cada individuo a partir de estas tres o cuatro preguntas, en la mayor parte de los casos, y nos permitía poder decirlos a una muestra aleatoria de esta encuesta
dónde en realidad estaba en la escala de distribución de ingresos del conjunto del país y cómo esto comparaba con la percepción que él tenía. Esta era la pregunta que sobre preferencias, sobre política fiscal que hacíamos. ¿Qué porcentaje de los ingresos del entrevistado cree usted que debería pagar un hogar cuyos ingresos mensuales son 1.200 euros al mes? Utilizábamos cuatro tipos de ingresos y en función de cómo variaban los individuos este tipo de impuestos entre unos grupos y otros, construíamos una medida de la progresividad fiscal deseada por cada individuo. Tenemos dos medidas. Una es sencillamente el logaritmo, una diferencia entre la proporción de impuestos que debería pagar los hogares más ricos, de acuerdo a esta pregunta, y los más pobres. Tomábamos el logaritmo para evitar la distribución esta tan extraña que algunos encuestados generan. Y un índice que usan, que mucha gente en esta sala seguramente conocerá mejor que yo, sobre la concentración, cómo de progresivo es un sistema fiscal a partir de una ficticia distribución de ingresos a partir de estas cuatro categorías de impuestos que nosotros teníamos. La idea es que tenemos dos medidas, un poco que nos dan una imagen de la progresividad fiscal del deseada por cada individuo. Y teníamos una serie de hipótesis. La primera hipótesis es que cuanto más el ingreso percibido debería estar negativamente correlacionado con el aumento de la progresividad, es decir, cuanto más pobre tú te crees, más progresivo debería ser el sistema fiscal que deseas. Esto en línea con mucha teoría previa y con muchos datos que tenemos previos. Y luego lo más interesante es que aprender durante el proceso de la entrevista que eras relativamente más pobre de lo que pensabas, es decir, que estabas en una decila más baja de la que pensabas, te debería hacer más proclive a apoyar una política fiscal más progresiva, en la cual se ponían impuestos más altos a los hogares de ingresos más altos que a los hogares de ingresos más bajos. Y viceversa, la hipótesis debería ser que creer que estás en una decila más rica debería hacer a los individuos menos proclives a creer en la progresividad fiscal. Una cosa que, de acuerdo también con la literatura previa y con algún razonamiento que discutíamos en el trabajo, es que estos efectos podrían ser condicionales a dónde tú crees que estás en la distribución de ingresos. Si crees que estás en la parte de ingresos que más se beneficiarían de la redistribución o de un sistema fiscal más progresivo, estos efectos deberían ser más agudos. Es decir, si tú eres pobre y además aprendes que eres más pobre de lo que pensabas, deberías querer más progresividad fiscal que si estás en la parte alta de la distribución de ingresos. También probamos una hipótesis con nuestros datos que era fácilmente testable, que es cuanto más cambias la percepción de dónde estás, es decir, si tú creías que estabas en la decila sexta y acabas estando en la decila segunda, deberías cambiar más tus preferencias sobre política fiscal que si pasas de la decila sexta a la decila quinta, ¿no? Esto también lo probamos. Y luego hacíamos un test bastante, quizás el más intuitivo de todo y para el cual acabamos teniendo los resultados más interesantes, que es que aprender en el curso de la encuesta que se pertenece a un grupo de bajos ingresos frente a aquellos que son de bajos ingresos pero no lo aprenden en el curso de la encuesta porque pertenecen al grupo de control y no son informados por nosotros de en qué grupo están, les deberían hacer más proclives a la progresividad fiscal. Es decir, aquellos informados pobres deberían ser más proclives a la progresividad fiscal que aquellos pobres no informados y viceversa para los ricos, ¿no? Estos son los primeros datos que tenemos. Yo creo que esta es de las gráficos descriptivos más interesantes y estos histogramas reflejan la distribución de en qué decila los individuos de nuestra encuesta perciben que están y dónde realmente están. Las barras blancas muestran dónde realmente están y esto es algo de lo cual nosotros estamos relativamente contentos porque lo que muestran es que usando los datos de encuestas de presupuestos familiares acabamos obteniendo una distribución de ingresos en nuestra muestra bastante parecida a la distribución real, es decir, acabamos teniendo más o menos un 10% de individuos dentro de nuestra muestra en cada decila de ingresos. Hay un poco menos de los muy pobres de los que deberíamos tener y un poco de los muy ricos.
lo cual es bastante consistente también con los problemas que típicamente sabemos que tienen las encuestas, que no capturan a los individuos ni muy ricos ni a los muy pobres, pero está bastante, es una distribución bastante uniforme, en el sentido de que en cada decila hay un 10% de la población, de la encuesta, como deberíamos tener en la población, ¿no? Si la encuesta fuera representativa. Y por eso esto es algo que nos tranquiliza sobre al menos la distribución de nuestra muestra y el procedimiento que hemos usado para clasificar a los individuos. Y lo interesante es que la percibida, cuando la gente le preguntamos en qué decila usted cree que está, tenemos la pregunta es un poco más comprensible para los ciudadanos que esta decila, le ponemos una distribución de ingresos y le preguntamos cuánta gente cree usted que hay con menos ingresos que usted y con más ingresos que usted, y con una interfaz le pedíamos en la encuesta que se ubicara, pues lo que vemos es que todo el mundo se clasifica como de clase, le gusta estar en las decilas del medio. Hay muy poca gente que se clasifica como que se percibe que está en las decilas más muy pobres y ni en las decilas muy ricas, ¿no? Todo el mundo se cree que es de clase media, aunque no lo sean. De todas formas, dicho esto, hay una asimetría muy grande entre la decila percibida y la decila real, pero hay una cierta correlación, una fuerte correlación entre la decila subjetiva y la decila real. Es decir, aquellos que están en las decilas más pobres, los más a la izquierda del gráfico, tienden a tener una decila percibida media más baja que los que están en la decila más alta. O sea, que hay una relación entre estas dos variables, pero es una relación no perfecta y que nos permite explotar este tratamiento que hacemos nosotros en el experimento. Esto os lo voy a explicar mejor porque es muy pequeño y no se lee, pero la idea la primera cosa que tratamos de mirar es qué explica que unos individuos, controlando por dónde, en qué decila realmente están, se tiendan a ubicarse en decilas más altas o más bajas de las que realmente están. Por supuesto, como digo, la primera, la variable que mejor explica la decila percibida es la decila real, y esto es normal y razonable, pero luego hay otras variables que influyen. Por ejemplo, las mujeres tienden a verse en decilas más bajas que los hombres, controlando por la decila real en la que están. Los desempleados se tienden a ver peor en decilas más bajas que los hombres, también que tiene un efecto, complementario a la pérdida de ingresos. La educación tiene un efecto positivo, los hogares más educados tienden a verse en decilas más altas de las que en realidad están, controlando por el ingreso que tienen. Yo creo que esto es algo interesante que sugiere muchas cosas. Y también, la primera cosa que hacíamos era mirar también luego, ya moviéndonos a la explicación de la progresividad fiscal, es qué explica dentro del grupo de control a los que no les hacemos nada, a los que solamente les pedimos que se ubiquen y sabemos dónde en realidad están, tratamos de ver si esto tiene algún efecto en las variables, en los dos indicadores que tenemos de deseo de progresividad fiscal. Y lo que observamos es que la decila percibida tiende a tener un efecto más poderoso y más consistente en los dos indicadores que la decila real, aunque la decila real también tiene un cierto efecto. Luego, pues otras variables como que deberían tener sentido, pues tienen sentido, van en la dirección correcta. Cuanto más ideológicamente de derechas, menos progresividad fiscal se desea. Cuanto más mayores, más progresividad fiscal se desea. Las mujeres, de nuevo, tienden a preferir más progresividad fiscal que los hombres, etcétera. No os voy a comentar todas estas tablas, pero el primero de estos resultados nos muestra que no hay un efecto. La primera de estas hipótesis que teníamos de que aprender que eres más pobre, aprender que eres más rico, afecta a los deseos de progresividad fiscal, no encontramos un efecto sistemático de esta variable. Los coeficientes tienden a ir en la dirección esperada, pero no son significativos. No encontramos un resultado robusto en esta dirección. Pero lo que sí encontramos, y esto es uno de los primeros resultados interesantes, es que cuando dividimos la muestra entre aquellos que son más pobres, como os decía antes, que están en la distribución de ingresos de menos en la distribución de con de menos ingresos y aquellos que están en la parte alta de la distribución de ingresos, sí encontramos una diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos los efectos de estar informado, de ser más, siendo más pobre de lo que pensaba, para aquellos que están por encima de la mediana. No vemos ningún efecto entre el grupo tratado, que son las barras de la derecha en cada gráfico, y el grupo no tratado. Los efectos, no hay una diferencia significativa, ni aprendiendo que uno es más pobre que lo que creía, ni aprendiendo que es más rico de lo que
de lo que creía. Pero entre los pobres sí encontramos un efecto. Entre los pobres, entre aquellos que están en la parte baja de la distribución de ingresos y que son informados de que son más pobres de lo que ellos pensaban, sí hay un aumento significativo del deseo de progresividad fiscal. No ocurre entre los pobres, si nos fijamos dentro de los pobres, aquellos que son más ricos de lo que pensaban, es decir, que están en la decila cuarta en vez de la decila dos, por así decirlo, esto no reduce su deseo de progresividad fiscal de forma simétrica, ¿no? Hay un efecto, digamos, asimétrico de la información y volveré sobre esto en las conclusiones. Estos efectos, incluso, digamos, controlando por todas las variables que afectan, son bastante robustos y si podéis creerme, si os digo que estos gráficos que muestro aquí no son un artefacto de mostrar solo una comparación de medias, sino que son robustos a cualquier tratamiento que podemos hacer de los datos. Esta otra variable, otra hipótesis que teníamos sobre la magnitud, no encontramos ningún efecto de la magnitud. Da igual que te moverte de la escala 5 a la escala 1 respecto a moverte de la decila quinta a la decila cuarta. Todos los efectos que encontramos son, digamos, direccionales, más que de magnitud. Aprender que eres más pobre de lo que pensabas te cambia la actitud, pero aprender que eres mucho más pobre, tres decilas más pobres que uno no cambia las preferencias sobre política tributaria. Y la última de las hipótesis que teníamos, que es este efecto de la información, que es igual seguramente el más intuitivo de entender, sí que muestra unos efectos significativos y claros y, de nuevo, robustos a la inclusión de controles, etcétera, ¿no? Y esto es básicamente lo que hace este gráfico, es dividir la muestra en cinco grupos, en quintilas en vez de en decilas aquí para facilitar la interpretación del gráfico. Los que no han sido informados de en qué decila realmente están, pues como en la parte izquierda del gráfico vemos que cuanto más rico eres, menos progresividad deseas. Esto es algo razonable y lo que deberíamos esperar. Particularmente los muy ricos tienden a querer menos progresividad fiscal que el resto de grupos de ingresos. Pero cuando les informamos en qué grupo están, el grupo más pobre de repente se hace mucho más progresivo en términos de fiscalidad que lo que era antes. Los demás grupos no cambian, hay algunos cambios, pero no son muy significativos, pero este grupo, el 20% más pobre, sí que cambia en la dirección esperada, que de nuevo se hacen mucho más favorables a la progresividad fiscal una vez que les hemos dicho que con esos niveles de ingresos y con esa composición del hogar que tienen, están en la decila 1 o 2 de la distribución de ingresos, ¿no? Y esto también es otra forma de medir los efectos de esta información sobre la posición del individuo en la distribución de ingresos en las preferencias sobre política fiscal. Y para ir concluyendo, pues, ¿qué mensajes sacamos de todo este ejercicio? Primero, pues, que cuando por lo menos yo, viniendo del ámbito más académico, que solemos asumir con demasiada ligereza este vínculo entre posiciones objetivas de los encuestados y preferencias, en este caso sobre política tributaria, pero sobre cualquier aspecto de la política económica o de la política en general, tendemos que asumir que la gente se sabe ubicar bien en la distribución de ingresos, y esto es un supuesto bastante cuestionable a partir de estos datos. Por las razones que sean, todos tendemos a colocarnos en las posiciones centrales, y esto cambia nuestras preferencias y nuestra forma de ver la política económica. La variable esta de la percepción subjetiva está negativamente correlacionada con las preferencias sobre política fiscal, en la línea de lo anticipado por estas hipótesis que vienen de la literatura. Los que se perciben en posiciones más bajas de la distribución de ingresos tienden a tener preferencias más progresivas en términos tributarios que los que están en las escalas más altas. Pero dar información sobre la ubicación real de los individuos en esta distribución de ingresos afecta a estas preferencias en formas que tienen relativamente sentido, pero que no son en algunas, pero no en otras. Y esto es quizás la parte más rica del trabajo, es ver cómo esta provisión de información no tiene efectos uniformes entre todos los individuos y en todas las situaciones. En particular, como decíamos, encontramos que saber a partir de la información que damos al encuestado que el encuestado es más pobre de lo que piensa hace a los encuestados más pobres
más proclives a apoyar la distribución fiscal. Y esto, hay diferentes formas de interpretar en qué medida los encuestados interpretan nuestro tratamiento en el contexto de una encuesta, pero yo creo que es un... mi sensación es que en el mundo real este tratamiento debería ser incluso mayor. Hay que ser conscientes que mucha gente nos decía, mucha gente nos criticaba cuando presentábamos este trabajo, que mucha gente podría no estarse creyendo esta información que le dábamos al encuestado, porque la gente no se cree las encuestas del Instituto Nacional de Estadística, porque la gente no cree que haya nadie que sepa cuál es la distribución real de ingresos. Pero aún así, si incluso descontando este escepticismo posiblemente generalizado de los encuestados, alguien en el contexto de una encuesta sin ningún valor más allá que el investigador y académico provee esta información que, como digo, puede ser procesada y filtrada por los encuestados de muchas formas, eso ya cambia las preferencias. Una mayor información de una fuente seguramente más fiable y de una forma mucho más sistemática seguramente tendría efectos aún mayores de los que encontramos en el contexto de esta encuesta. Entonces, por eso digo, particularmente en aquellos situados en la parte baja de la distribución de ingresos, saber que son más pobres de lo que ellos pensaban sí que cambia sus preferencias sobre política fiscal en la dirección esperada, los hace más proclives a apoyar políticas fiscales, un tratamiento fiscal más progresivo. Y estos efectos, como digo, parecen ser más direccionales que de magnitud. Parece ser que es más importante aprender que eres más pobre de lo que eras y en qué parte de la distribución de ingresos, si eres relativamente rico o relativamente pobre, eso parece ser más importante que no cambiar muchos o pocos deciles en esta distribución de ingresos. Y este efecto no es simétrico. Igual que aprender que eres más pobre te hace más proclive a la progresividad fiscal, aprender que eres más rico no te hace menos. Y esto también es interesante y podemos discutir en el trabajo, discutimos algunas posibles explicaciones sobre por qué esto puede ser así, pero esto también es algo importante a tener en cuenta. Y eso era todo. Muchas gracias.